Terminología era el tema, lo adelantábamos, porque decir patología ya es otra cosa, así que estamos con Víctor Ortel, que es el abogado defensor, y si yo digo Juan Pablo Medina, nadie va a saber de qué hablo. Es el defensor del Pata Medina, detenido anoche, como es, ya esto no es de público conocimiento, es de muy público, porque sí, no faltaba ninguna cámara, me parece. No, gracias por estar acá. No, por gracias, favor, gracias a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente, digo, yo estoy colaborando como defensor en la causa federal que está tramitando en el juzgado de Armela, del doctor Armela. Juzgado Federal de Quilmes. Juzgado Federal de Quilmes. Como les decía ahí antes de empezar, también hay un par de causas en provincia, una nueva que nosotros conocimos de ayer, que no teníamos mucha información, que es una causa que tramita en la fiscalía del doctor Álvaro Garganta. Nosotros ayer, como seguramente habrán visto por televisión, tuvimos dos allanamientos, hubo dos series de allanamientos simultáneos, uno ordenado por Armela con las fuerzas federales y otro ordenado por Alvarito Garganta con la policía bonaerense. Uh-huh. Básicamente estaban buscando lo mismo, porque las causas son muy parecidas. Pero lo cierto es que, más allá de la causa, por lo menos como nosotros lo queremos ver de un análisis que hacemos, encontramos que hay como muchos puntos que vinculan este tema de las causas penales contra el Pata Medina, más que nada con una voluntad política de apartarlo en términos de que en el criterio nuestro el Pata está considerado como un obstáculo en términos de los proyectos laborales que de alguna manera quiere llevar adelante el oficialismo. Nosotros tuvimos información y yo hoy conseguí ver los dos primeros cuerpos de ese expediente de 14 que tiene en el Juzgado Federal de Armela. Y había una información que, de alguna manera, me hacía pensar que estábamos en lo correcto cuando nosotros hacíamos algún tipo de planteo. En la causa del doctor Armela, nosotros arrancamos presentando una eximición de prisión, que no fue denegada. Y, obviamente, pero presentamos... ¿Pero ya estaba ordenada ya la detención? No. Pedimos una eximición de prisión antes de que... no teníamos información de nada porque la causa estaba caratulada. NN a determinar. Así está la carátula del expediente. Digo, y por la información que nosotros teníamos desde la cuestión política, digo, una causa NN a determinar era como muy sugestivo. Eso que se llene usted lo que corresponda. Claro, así es. ¿No? Como un delivery, o sea, de hacer a la carta. Y en realidad, el Pata Medina y la gente que está con el Pata Medina se entera de la causa del Juzgado Federal de Quilmes cuando Armela pide un par de copias en algunas causas de la justicia de la provincia. Ahí ven un oficio de Armela y ahí se enteran que hay una causa. Y la causa era esto, NN a determinar. El NN a determinar terminó siendo una causa de lavado de dinero, coacción y asociación ilícita. Eso es hoy la causa federal. Esa es hoy la causa federal. Por el motivo de ese ocultamiento, por ahí que se estaba investigando un delito muy grave y no le vamos a avisar al que estaban investigando. ¿No? Bueno, lo estarían escuchando, Nosotros interpretamos que eso formaba parte de una maniobra que tenía que ver con el ocultamiento de una investigación, hasta tanto juntaran elementos de juicio que le hicieron como contundente. Uh-huh. Y nosotros presentamos esa eximición de prisión un tanto arriesgadamente, con la expectativa de que nos dijeran concretamente si había una causa y si eventualmente estaba imputado. Y ahí aparece esta imputación con una escala penal grave y con un montón de cuestiones. Nosotros, obviamente, impugnamos esa denegatoria. El trámite hoy está en la Cámara de Apelaciones Federales de La Plata. Pero el tema fue que hay un dato que nosotros ahora le damos alguna mayor relevancia, que es... Nosotros nos presentamos como abogados defensores en el expediente para poder tener conocimiento de las actuaciones, de la prueba, de la información, y porque había ocurrido que había ido un abogado, un colega anterior a averiguar, y le habían dicho que no se podía acceder al expediente porque estaba a despacho, ¿no? O sea, imagínense usted la situación, o sea, hay que defender al Pata Medina y la causa es NN a determinar y no la podemos ver porque está a despacho, ¿no? Entonces, bueno, la presentación de alguna manera... generó alguna definición en ese sentido. Cuando yo me presento y pido ver las actuaciones, me dicen que no porque estaba en secreto de sumario. Y ahí hay toda una discusión si ese secreto de sumario es oponible o no a los abogados defensores que eventualmente tienen la posibilidad de ejercer todos los derechos a partir de que son imputados, en este caso los asistidos, y que eventualmente tienen hasta la posibilidad de examinar el expediente antes de aceptar el cargo y con algún criterio mucho más garantista
que nunca el secreto de sumario, que es una normativa procesal, que es una herramienta de investigación, puede ser más importante que la libertad individual. Bueno, hay todo un cuestionamiento con eso. Nosotros nunca tuvimos acceso al expediente, a pesar de estar presentados, a pesar de dejar nota, dejando constancia de que no teníamos el expediente. Cuando el doctor Armelas nos contesta el pedido de inscripción de prisión, dice que no había constancia en el expediente de que algún abogado haya pedido por el expediente, con lo cual de alguna manera estaba planteando secuencias que nosotros teníamos documentado. Y nos sorprende el allanamiento de ayer, no nos sorprende desde el punto de vista de, porque era algo esperable, pero sí tal vez nosotros teníamos como alguna lógica, tal vez equivocada, ¿no? Porque no teníamos información de nada, de que tal vez iba a esperar a la confirmación de la Cámara, de esa denegatoria de la exhibición, para eventualmente ir adelante con la detención. Bien, es cierto que no es necesario esperar la confirmación de la Cámara, pero bueno. Sí, insisto, cada juez tiene su criterio. Claro, nosotros entendíamos que tal vez... Volviendo por un segundo al planteo del principio. A ver si entendí bien. Ustedes van a argumentar o empiezan a argumentar que hay elementos políticos en la causa. Sí. Esa es una línea. Ahora, del otro lado, lo que uno puede esperar va a decir, no estamos hablando de política. Acá lo que hay es esta imputación. ¿Cómo juegan las dos cosas? Nosotros vinculamos la siguiente información. A nosotros nos dicen que a fines del mes de mayo, principios de julio, hay una reunión de gabinete. Hay un ministro de la provincia de Buenos Aires en esa reunión de gabinete y en algún momento determinado el presidente de la Nación dice hay que meter preso al Pata Medina lo antes posible. Concomitantemente con esas fechas aparecen programas televisivos tipo Animales Sueltos, o sea, de gente que nosotros sabemos que de alguna manera es funcional a lo que necesita comunicar y lo que necesita hacer el gobierno, que empiezan a mencionar al Pata como que ya estaba todo decidido, que ya estaba todo armado, que era el próximo en la lista y todas... El próximo en la lista, porque había sido, creo que antes, la intervención del gremio de Plaini. ¿Sí? Entonces, como que el próximo en la lista era... Que después terminó revocada la Sí, pero bueno, había como una coincidencia entre esa información y los programas de televisión. Los programas de televisión y los medios gráficos, haciendo referencia a esta cuestión. Y los famosos Twitter que siempre acompañan toda esta movida. Y la información que nosotros teníamos era que de alguna manera quien estaba encargado de supervisar, bueno, y además de las campañas mediáticas, por decirlo de alguna manera, empiezan a aparecer causas penales en la justicia provincial y aparece esta causa en el juzgado federal de Quilmes. Insisto, la causa federal de Quilmes en a determinar, con un inicio de una denuncia anónima, ¿sí?, de dos carillas, y alguna causa en la justicia de la provincia, caraturada Pata Medina, también con denuncias anónimas y con testigos de identidad reservada, ¿no? Todo en el mismo momento, todo en el mismo tiempo empiezan a aparecer esas causas. Y aparece también que muchas de esas causas están impulsadas por empresas constructoras o gente que tiene que ver, empresarios, por decirlo de alguna manera, que tienen esta cuestión de señalar siempre el mayor costo y eventualmente... la necesidad de bajar los costos, los salarios y toda esa cuestión que de alguna manera... O que el costo en La Plata es mayor que el costo en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Pero afirman que esos costos aumentan por presiones justamente... Eso es lo que señalan los empresarios. Lo que señala la gente de la Boca es que hay un convenio colectivo de trabajo y hay acuerdos que están confirmados y que están evaluados en el Ministerio de Trabajo, que eso genera un mayor porcentaje. ¿Y la empresa de catering es también un acuerdo con...? No, bien, entonces el tema es, ahí está la... O sea, aparece en causa, pero también al Pata le han aparecido... Ahí está la una cantidad de bienes, propiedades, esa empresa... Que no me acuerdo el nombre ahora, la empresa de catering, sí, la que está mencionada en la... Algo del cielo. Sí, esa es otra. Están vinculadas, como que hay varias personas que están en la misma secuencia, que es supuestamente la que da pie a la denuncia en el juzgado federal de Armela. Dice, la maniobra es que se presiona a la empresa, si no contratan ese servicio de catering, paran la obra. Bueno. Es lo que dice la denuncia. Bien, vuelvo. Digo, a mí me parece que tal vez hay como alguna parte de algo que puede ser como creíble en eso, pero que está siendo utilizado políticamente, digo, que la decisión es política, y que nosotros tenemos
bastantes elementos para pensar que la cuestión... Hay una decisión política de combatir la corrupción, que me parece... No, 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 la decisión política de cambiar las leyes laborales, o sea, de avanzar en otro plano de leyes laborales donde, por lo menos en la región, el PATA tiene esta cuestión de... por lo menos nosotros pretendemos verlo así, es el defendido nuestro, ¿no? Sí, sí. Digo, de alguna manera representa la oposición a esa flexibilidad, a la precarización laboral, y ahora, en términos, puntualmente la defensa de los compañeros trabajadores. En términos jurídicos, sí. ¿Cuál sería el argumento jurídico para decir acá hay... Supongamos que ustedes logran determinar... Sí. Por testigo, porque Macri viene a este programa y dice la verdad, sí. Lo que dijo Ortel es cierto. Sí. Yo dije, hay que terminar con el Pato May, vamos a suponer eso. Sí. Y además hay transcripciones de las reuniones, y además hay escuchas, y hay WhatsApp entre, no sé, entre Marcos Peña y María Eugenia Vidal, o entre Marcos Peña y Federico Salvay, vamos a suponer todo eso. Sí. Bien, ok. Jurídicamente, ¿qué probarían con eso? No en términos políticos, pero la discusión política me parece clara. Bueno, hay una cuestión esencial en el término de funcionamiento de la justicia, que es la independencia. Uh-huh. Digo, que no puede estar recibiendo orden del Poder Judicial y que la justicia no el puede poder ejecutivo. Ser... Perdón, tal cual, y que la justicia no puede ser un instrumento en términos de perseguir opositores o encerrar opositores del Gobierno Nacional. ¿Sí? Entonces, digo, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con el armado de causas o... el aprovechamiento de determinadas circunstancias que donde lo político incide mucho más y donde la definición en términos de encerrar a alguien se toma más en términos de la decisión política que de lo que hay en la causa. ¿Sí? Con lo cual, cuando esto ocurre así, hay esta simbiosis entre lo que eventualmente puede ser un deseo del Poder Ejecutivo y la funcionalidad del Poder Judicial, se está mucho más cerca de una persecución que del debido proceso y todo ese tipo de cuestiones. Con lo cual, hay muchos elementos, para por lo menos para nosotros, ¿sí? De dudar de ese tipo de investigaciones. No, y de causas. Entrevistar al defensor de una persona es tener una radiografía de lo que piensa la defensa, tal cual, obviamente. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces, para nosotros hay elementos como para plantear esto. Hay un dato, insisto, digo, cometo la torpeza de por ahí hablar porque todavía no conocemos la totalidad del expediente. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que es muy sintomática que tenemos que seguir de alguna manera analizando, que es, a poco de arrancar la investigación, la fiscal federal dice que es absolutamente incompetente en términos de territorio, porque los domicilios fiscales y los domicilios reales están en La Plata o están en Ensenada, y eso no es jurisdicción del Juzgado Federal de Quilmes, ¿no? Con lo cual también, eventualmente, nuestro criterio nos daría otro argumento, ¿no? O sea, alguien que ni siquiera es competente territorialmente empieza a decir una causa la justicia federal acá de La Plata o... Así, acá. Entonces... el doctor Krepla, la fiscal plantea eso y él dice que todavía no hay una investigación suficiente como para descartar que en algún momento encuentren algo que les permita generar la competencia territorial. Y siguen investigando, porque dice que eventualmente hay algún negocio que puede estar en la zona de Avellaneda o en la zona de Belsateca y que sí sería la competencia territorial de Quilmes, ¿no? De Quilmes, claro. Pero digo, en realidad cuando vos fijas la competencia es por los domicilios fiscales o por los domicilios reales, no por donde eventualmente vos tengas un negocio. Uh-huh. Digo, con lo cual también nos hace pensar que puede haber algún tipo de lógica que tenga que ver esto de haber elegido un determinado lugar, un determinado juez para que eventualmente lleve adelante algún tipo de investigación. Y la otra cuestión es que precisamente la causa que está en La Plata es una copia, es exactamente igual, algo que no tiene el lavado de dinero. Y iban por las mismas personas, entonces la cuestión es... pareciera ser como que había un complemento, o sea, quienes no fueron detenidos por la justicia federal fueron detenidos por la justicia de la provincia, ¿no? En ningún caso se superponen. Y que en algún momento, en la causa de La Plata está caratulada asociación ilícita. Sí. Y hay cuestionamiento técnico, jurídico, desde el punto de vista de considerar que la asociación ilícita no es un delito autónomo, ¿sí? O sea, estoy probando un acuerdo para cometer delito y no se sabe qué delito voy a cometer. Uh-huh. Entonces, hay... por lo menos por lo que nosotros, tampoco esa causa tuvieron todavía posibilidad de conocerla a los abogados, ¿no? Entonces, esta restricción de los accesos a la información, de poder ejercer una defensa adecuada y eficaz como marca la convención y todo eso, de alguna manera nosotros nos hace pensar que hay elementos políticos que de alguna manera hoy pudo están haber incidiendo. ¿Pudo haber el expediente? ¿Tuvo acceso al expediente? El expediente del Juzgado Federal de Quilmes pudo haber dos cuerpos de 14. Y en la causa de la provincia de Buenos Aires... ¿Pero por una cuestión de tiempo o porque no facilitaron dos nada más? No, por una cuestión de tiempo, ¿sí? Tampoco uno puede leer 14 cuerpos, ir a la indagatoria y decirle, ya te definí la estrategia, esto es una cuestión de defensa. El argumento de la defensa política, un segundito, mira, sí. La defensa política, el argumento,
ya ha, se ha explayado, ¿no? De, supuestamente es un perseguido. Ahora, todo lo demás, las pruebas, las propiedades que le han detectado, los automóviles. ¿Qué propiedades? Tener. ¿Qué propiedades? Digo, nosotros no pudimos ver el expediente, usted doctor lo vio, como siete propiedades. O sea, pero nosotros no pudimos ver el expediente. La casa que allanaron donde tuvieron a la mujer es una mansión con pileta. No, con, doctor. Y sí, lo que enfocan, bueno, a ver, no sé que si una es, casa tenga pileta no significa pero que tenga una mansión. Empresa de catering, que tenga. Varias propiedades, que tenga sí, propiedad en Cariló. Si usted, doctor, ha visto el expediente y tiene toda la información, la tal información, vez tenga más información que nosotros. Bueno, por eso le pregunto. Esa también es otra, otro incidente. ¿Cómo se defiende eso? Eso otra, lo pregunto. Otra incidencia. O sea, hay determinados medios de comunicación que tienen mucha más información de nosotros sobre lo que hay en el expediente. Digo que también es otro indicio de que hay una, por lo menos para nosotros, ¿sí? Obviamente no necesita, no necesita coincidir, pero digo. Son como elementos que de alguna manera hacen pensar que no sea la causa una cosa estrictamente técnica, que no sea una cuestión estrictamente jurídica. A ver. ¿Cuántas fojas tiene cada uno de esos cuerpos? 200, por lo menos. ¿Sí? Entonces digo, claramente digo, hoy formalmente, cuando nosotros fuimos, y de hecho ya están para citar declaración indagatoria, insisto que ahí hay una discusión de si el secreto de sumario se puede imponer al abogado defensor antes o después de la declaración indagatoria. Pero lo cierto es que la persona esté citada a prestar declaración indagatoria y que nosotros tengamos acceso al expediente de 14 cuerpos media hora antes, no garantiza, y eso no significa la defensa en juicio en términos de lo que marca la convención, que tiene que ser una defensa eficaz. Digo, leer 14 cuerpos en una causa de lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión, digo, y tener ya en la cabeza toda la, digo, hay información financiera, hay información que tienen que analizar los contadores, con lo cual uno no puede determinar en ese preciso momento cuál va a ser la estrategia de defensa. Con lo cual, incluso esta se discute si esto de tener acceso al expediente 2 minutos antes o media hora antes de la declaración indagatoria, si eso es garantizar la defensa en juicio. Nosotros entendemos que no. Y como entendemos que no, obviamente la gente se negó a declarar, ¿sí? Para poder tener información cierta y fidedigna de todo lo que hay en el expediente y en función de eso poder tener una capacidad de tener una mejor estrategia. Una puede declarar estrategia. En cualquier momento del proceso. Puede declarar en cualquier momento del proceso. Y usted puede ver el expediente. Y ahora, ahora estamos habilitados para poder ver el expediente, sí, claramente. Sí, sí, sí. O sea, ahora a leer. Ahora a leer, sí, a leer y nada. Yo no quiero pecar de sobrevivir y pensar, digo, porque yo les contaba, el otro día estábamos ahí en la boca y es muy difícil pensar ahí, ¿no? Digo, porque la adrenalina y la tensión y la cuestión, o sea, no es el lugar apropiado para que nosotros estemos diseñando estrategias de defensa. Pero bueno, ahora que la gente está privada de libertad, que es como que hay una situación de mayor calma, tal vez nos permita la mejor lectura y una mejor análisis, sí, claramente. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Volvemos en el próximo bloque con Juan Cosino, diputado provincial del GEN.